昔この菩薩峠には八五郎一味という山賊がおってな、頭の八五郎は七尺を超える大男で槍の達人、そりゃ手に負えない圧巻だった。何でも豊臣勢の生き残りで大義のためと触れ回って金銭を集めておったのだとか、藩の目を盗んでは山越えをする商人や村を襲い、悪逆の限りを尽くしたそうな。ある年、八五郎は手下を連れ小さな港町を襲撃した。殺すだけ殺し、奪うだけ奪った。かろうじて生き残った者は八五郎に戯れで生かされた子供一人。自らの武勇伝を語り聞かせ、宴で釈放させたという。八五郎は子供好きでな、ひとしきり可愛がった後、切り捨てて次の子を見繕っていたんだと。その子供も悲惨結果の中で自らの運命を悟ったろうよ。夜明け前には自分も同じように報いになるのだろうとな。おしまい。Muy buenas a todos, chicos y chicas. Aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos a Fate Samurai Remnant. Modo demo, ¿de acuerdo? Lo estamos probando aquí. Bien en inglés y en japonés, pero bueno. A ver, autoplay. A ver. Es lo malo, pero bueno. Es un acción RPG. この話はそれだけなんだよ。Tiene un montón de historia, ¿vale? 八五郎一味はこの夜を最後にみんないなくなっちまった。Es un nuevo fate ambientado en Edo, en el Japón del siglo XVII. 殿様が手勢を連れて港町に来てみれば、un RPG de acción en el que podrá explorar los pueblos de Edo. 町人たちと八五郎一味の死体だけ。Avanza en la historia del Washing Moon Ritual, conoce a diversos personajes, explora los diferentes pueblos y emprende toda clase de misiones. Su abuelo ahí que le está contando historia aquí en el... un fuego de campamento. Okay. ¿Qué? 群がる山賊ども84人、ことごとく切り伏せて候。そいつはいい、作り話にしてもやりすぎだ。Una pena entre traducido y doblado, pero bueno. A ver, lo podemos pasar y todo eso. A ver. Ahí, vale. Vaya un poquito rápido.Ahí estamos. Pasamos ahí un poquito la historia. Ok. Venga, vamos. Aquí lo que interesa es luchar, no tanto hablar ni historia. Vamos, Asakusa Edo 1651. Decía, en el siglo XVII, ¿vale? Vamos.
El gatito. Ay, mi niño bonito. Bueno, parece que tenemos aquí una especie de ninja. Vamos a ver qué pasa aquí. Miyamoto. A ver, que lo reviento. Os parto por la mitad. Miren más. Esto está todo lleno. Esto está todo lleno. Me rodean. También pégatela, ¿no? Nota qué poderoso este. Toma ahí. Vale, este parece que es más de zona. Ok. Vale. Presionando con el L1. Podemos cambiar de estado, no sé qué. El de tierra defensivo, vale. El de agua, una espada dual. Muy bien. A ver cómo hacemos eso. L1. Y aquí. Joder, dale. Vamos con la de agua, ¿no? Está guapo también. Oye, no podemos seguir para adelante. Lo que pasa aquí. Hay una barrera aquí. Ataque de muerte, ¿vale? Vamos a ver. Podemos interrumpir. Ok, con los enemigos tuneados. Es la oportunidad para atacar. Bueno. ¿Qué será? ¡Ojo, ojo! Hay que darle ahí con el triángulo. ¿Por aquí podemos ir o qué? Tampoco. Ahora mismo es de luchar, ¿vale? Y derrotarlo a todo esto. Toma, lo reviento. Ay, cuando se ponga eso así rojillo es cuando hay que darle con él. Con el triángulo. A ver, balón de strike. En el círculo. Ok. A ver, balón de strike. Pues toma, balón de strike. Toma. Lo reviento. Venga, vamos a ver. Ya viene el bichaco. Ok, 70 pavos, vale el juego. La edición de lujo, 110. Eurazo. Somos nosotros, Miyamoto Lori. Oh Dios, que quiere nuestra cabeza. Pero bueno, ¿yo qué te he hecho a ti? Con los mecitos que soy. Tómala si puedes. Venga, vamos por ahí. Uy, qué bien, ¿y cómo me protejo? A ver. Cuando el enemigo se exponga durante este ataque, una luz blanca, dice. Bueno. A ver. Bueno, si me ha dado, pero bien. El R2. Hay que. Bueno. Un momento. ¿Y cuando le pego, tío, a este? Se lo estoy dando a cubrir. Ay, mi madre. Uy, que también lanza rollo de esto. Ah, cuando tenga eso blanco, ha dicho, ¿eh? Bueno, pero mientras me está hinchando. Ahí. No. Me está reventando. Ay, mi madre. Bueno, voy a morir ya, ¿eh? Mi jefe me está reventando. Y solo le puedo atacar. Ahora. Bueno. Ya estoy muerto. Aunque poco más madurado aquí en el samurái este. Vamos a ver dónde me manda. Yo muy difícil matar a este pavo. No ve. Uy, ahora sí le da bien, ¿no? No, ya no. Me cachi. Tenemos que estar muy atentos.
¡Pero es que no me da tiempo! ¡Venga, hombre! A ver, cuando se estáis recuperando, pero... ¡Buah, chavales! Cuando llego ya... Cuando llego ya no le puedo dar. Madre mía, ya me he llevado a matar. ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Corre, corre! ¡Corre! Madre mía, había que saltar o algo, seguro. ¡Ojo, ojo! Mismo era aguantar, nada más. Porque este parece... No lo puedo derrotar. Bueno, se parece en principio. Bueno, bueno. Dale ahí, Miyamoto. Esta criatura endiablada. Pero bueno. Madre mía. No, que no podemos con él, oye. Está durillo. Dale ahí con las plumitas y tal. ¿El juego termina ahora? Pues no. Tengo truco ninja. Estamos hechos polvo, ¿eh? Bueno, bueno, a la espera del Ronin, pues tenemos este. A ver. Si nos ayuda, porque si no... Es la cosa regular. Ojo. Parece que lo maneja esta. No, mira cómo se echa atrás. Ojo. Está samurái también, ¿eh? Yui. Susatsu. Vamos a darle en Yui. Vamos a ver. Miyamoto Iori, señor Miyamoto Lori. Ojo ahí. Que viene con la espadita. No creo, ¿no? Tiene pinta. Debe tomar nuestra vida, dice. Ojo, tenemos poderes, ¿eh? No puedo morir todavía. Vale. Lanzamos ahí el poder este. Rojo. Rojo vermellón. Nada, vamos a ver. Mucha historia japonesa aparece, ¿vale? Del siglo XVII. Aquí comienza el Fey este. Míralo. Ahí va con la musiquilla que me va a saltar el copyright, seguro. Así que... Como empieza a cantar la quito, ¿eh? Ojo ahí. Sí, 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 esto hay que quitarlo. Fuera, fuera, fuera. Hombre, ya con los cantarines ahí, hombre. Nada, nada. Vale, han pasado unas horas, por lo que parece. Y estamos aquí entrenando. Ok. A ver, una niña por ahí. Ya estamos aquí. Mírala. Esto de anime, ¿eh? Anime japonés ahí a tope. Con su kimono y su historia. La chiquilla ahí. ¡Calla! Ogasawara, calla, sí. Mejor calla. Ahora dice que lo espere en la casa. Esta no hace caso de nada. Mira qué cara pone. Qué graciosa. Venga, vamos a pasarlo, que si no, tenía que hablar, ¿vale? Y su que se oye, tío. Va, vale, el hambre. Tenemos hambre. Ok, no ha dado barra. Hola, Darra. Eso está bien. Que nos cuide. Estupendo. Un poquito de arroz nunca viene mal. Para del entrenamiento. Parece que es la hermana, ¿de acuerdo? ¿Te carané? Si aprendemos a poner y todo. Ve. Vale, me dijo poner el juego.
Mira, pues nada, vamos a ver qué tenemos por ahí. Los datos, esto, biografía, ¿vale? De los personajes, Miyamoto, Lori y Ogasawara Kaya. Ahí está, ¿de acuerdo? A la joven hermana de Miyamoto. Pues nada, muy bien. Ahí está el protagonista, ¿vale? Psh, un poquillo rarete. Pero bueno. Terminología, ¿vale? Lo de los Edo. Asakusa. Sensoji. El castillo Edo. Aquí el cuarto año de Keiya, 1651, del siglo XVII, ¿vale? Japón del siglo XVII. Y la familia Ogasawara, que es de la nuestra, se supone. Tendrán ahí una escuela, ¿vale? ¿De acuerdo? Para los samuráis. Muy bien. Pues estupendo. ¿Y qué me queda, tío? ¿Por qué no se quita este? Miyamoto Lori, a ver. Tugel. Cambiar categoría. Maestro. Otro. Maestro. Estoy probando, ¿vale? A ver. Ya, ¿no? Es que no se quita lo azulito. Tugel, explicación. Este será, digo yo. Ok, está unos 175 centímetros, 65 kilos. Vale, más o menos como yo. Estamos ahí. Ahí. Vale, ya se ha quitado. Lo azulito. Venga, tenemos mini mapa. Tenemos aquí ya la señal. Ahí tenemos el mapa. Muy bien. No lo puedo acercar ni nada, ¿vale? Será el pueblo y tal. Ah, mira. Vale, tenemos aquí marquitas y personajes, NPC y tal. Muy bien. Ah, sí, tenemos un poquito de zoom y todo. aquí para hablar con un par de ellos. Aquí esto no sé lo que será, el circulito este. A ver. Desaparece. Bueno, vamos a hablar aquí con Tsukenoshi. A ver dónde está este hombre. A ver. Me dice dónde tengo que ir. Mira la gallinita, oye. Los gallos. Bueno, bueno. Bueno, el Cesadin este. Me gusta mucho que va así, ¿no? Mucho para los lados. Pero bueno. Los samuráis esto. No corre, tío. Ahí con el reloj. Ahí está. Ya estamos aquí, ¿vale? Vamos a hablar con este. El Sanosuke. A ver. Vaya, si se muere ahí aquí. Está guapo, vamos a ver. Estaba esperando. Taritaita. Así que lo vamos a tener que ayudar, ¿vale? Me voy a dar así un poquito rápido. Los Ronin. No juego a los Ronin. Son samuráis ahí que no tienen. Vamos a ver. Antes me gustaba mucho estos juegos así japoneses y tal. Ya hace tiempo que se me quitó la fiebre para los juegos japoneses, pero bueno. Ok, cuento contigo. Vale, aquí hay otro. A ver. El vecino este. El Burhulman. Nah, no habla nada. Pues nada, vamos a ver nuestro destino, ¿no? No sé si habrá por aquí cofrecillos y cosas. No tengo ni idea. Vamos para allá. Vamos a entrar por aquí. ¿Esta qué? Anxious Commoner. Ni idea. ¿Hooligan? Nada, poca cosa, ¿vale? Aquí fumando ahí su pipa. No lo veo, ¿eh? Está seriote. Bueno, pinta bien, ¿vale? Vamos a ver. ¿Esto machaca botones o qué? De momento parece que no, ¿vale? Ahí tenemos que tener cuidado con la espada y eso. Tenemos que aprender aquí el tema samurái. Vale, seguro que de primera pues estamos hechos unos andebles, pero bueno. Me gustaría, a ver, L1. ¿Esto qué? Lo mismo de antes, ¿no? La cambiadita. A ver. Ya me dice que cambie. El de
Este era como de defensa. Y este parecía que era como más de ataque. Toma. Eso está guapo. Cuidado esto. No rojillo eso. Afterglow. Así que de cambio de estado, ¿vale? Esto muy bien en inglés y tal. No me voy a enterar muy bien. Este que cambie de estado otra vez. Un cambio. El del agua. Temporalmente nos ingresa velocidad de ataque. Muy bien. Aquí. Este ataca menos. Pero bueno, ahí está. Derrotado, ¿vale? Aquí. Derrota a todos los enemigos. Aquí viene otro más fuerte, parece. Vale, se marca solo. Lo he bloqueado. Bien. Ahora sí le he cogido el rollo, ¿eh? ¡Oh, que viene! ¡Que reviento! A ver, esto hay que darle ahí mucho al botón. Que ponga en pantalla, ¿vale? En este caso el cuadrado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Triángulo! Bien, bien. Cambia, cambia. Mira, pues estupendo, ¿eh? Este es sencillito, pero el de antes ya visteis que no podía con él, ¿eh? Ok. Esto era súper poderoso. Cuerdo y todo. Gran trabajo. Le pego tela a esto de la espada. ¿Qué le ha pasado a tu mano? Bruis, no sé lo que será Bruis, será cicatriz o qué. La marca del Ronin. Ojo, somos un Ronin. Tiene que ir a ver al doctor, ¿vale? No tiene dinero para ir a ver al doctor. Este nos va a dar un poquito de dinero, yo creo. Vale, sí, 4.200 no da. Bien. Nos vemos mañana, claro que siempre. Allí estaré. Tiempo para ir a casa, ¿vale? Una especie de RPG de acción. A ver. Malo el idioma que me echa para atrás, pero bueno, es una demo. El juego completo no sé cómo estará. Supongo que estará traducido. Nada más al español. Ahí está, ¿vale? Lo de los running y tal. Ok. ¿Y por qué me ha tocado la campanita? El Edo, el Ronin, Constable, Tsukenoshin, Miyamoto Lori, ese somos nosotros, alias Bandolero. Ok. Estamos ahí estudiando para Samurai. Pues nada. Ahí vamos. Okay. Sí, sí, el arroz, ¿vale? Que nos ha dado nuestra hermana. La marca lo tiene ahí un poquito confundido. Vamos a ver. A ver qué pasa. ¿Podremos irnos a dormir o qué? La luz de la luna, ¿vale? Sí, ya tiene un poquito de sueño. Venga, échate a dormir ya. Y pasa un día ya que tengamos aquí acción. O no, mismo es de noche, ¿vale? Matando aldeanos zombies o algo. Vamos a ver lo que se nos viene. ¿Alguna visión o algo? Algo que despierte nuestro poder. ¡Ojo! Algo chungo, ¿eh? Pero bueno, que no puede uno ya ni dormir tranquilo. Tienen fichado, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡El de antes! ¡Madre mía! ¡Pero bueno! Ya veo. Discreción es la mejor parte del balón. Para salir corriendo. No puede morir ahora. ¿Vale? Salimos ahí por pata, como se suele decir. Tiempo presente. Venga, vamos. Venía otra vez, ¿eh? El bichaco ese. Por nosotros. Ah, vale. Como una visión que hemos tenido. Volvemos aquí a lo de antes, ¿eh? Salud. Entonces, tú debes ser... ¡Uh, que viene! Una menuda explosión ahí.
¿No has podido, amigo? ¿Ahora qué? A ver si tenemos aquí a alguien que nos ayude. Sirviente o algo. ¡Ojo, ojo! Esa espadita ahí ondulada. Vale, que la hemos invocado. Ok. Estos japoneses solo leche. Crónica lunar. Vale, vale. Para. ¿Quién eres? A ver. Saber. Ok. Vamos a tener que luchar aquí. Que luche ella mejor. A ver qué dice. No hay tiempo para hablar. Pues nada, ¿cuál es tu nombre? Dice. Mira, mira cómo le pega. Va limpiando. Genial. Corre, corre. Se nos va. Corre, bandolero. Está aquí, está aquí. Bueno, esto lo vamos pasando así un poquito. Aquí a nosotros lo que nos interesa es esto, la lucha. Ve, corre, dice. Me caché en la mar. Fuera de aquí, hombre. ¿Y eso? ¡Que viene! Por aquí. Hay que poner el otro, me gusta más, ¿no? El del agua este. Tiene más ataque y todo. Fuera, bicho. Muy bien. Tiene más. Ah, por, están por el otro lado. Ya se encarga, también. yo lo liquido. Vale, me la ha dejado ahí a punto de caramelo. Muy bien. Seguimos. Capa. Con Saber. Bueno, bueno, bueno. El L1 y entonces presiona todo. Para consumir la gema. Ujú, vamos a ver. El L1 y presiona todo. Vale, un momentillo aquí. ¿Cómo que todo? ¿Será el cuadrado? Bueno, el Fleeting Ember este, supongo. ¡Toma! Vale, ha estado ahí como una... Toma ahí. Una gema ahí. De fuego. Ven más. Vale, la cámara ahí no poder marcarlo es lo que no... Ok. No me hace mucha gracia, pero bueno. Ahí vamos. A ver la musiquita aquí toda. Cuidado que viene este. Toma. Amigo de guardia, cuidado, cuidado. Dice que los ataques normales no hacen nada. Tenemos que romperle ahí la guardia, ¿vale? Tenemos que hacer defensa primero, dice. Ok, pues entonces me cambio. Me pongo el de defensa, digo yo. Y le lanzo otro de estos, creo. Toma ahí. Vale. ¡Corre! ¡Corre! ¡Que lo tenemos! Listo. Bueno, el grandecillo este. Lo hemos liquidado ya, ¿vale? Queda uno. Listo. Ok. ¡Jodido! Otra vez este pesado. Madre mía, qué katana tiene, Dios mío. Eso da miedo, esa katana. Otra vez, el bichaco este. ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale! Ya no. ¡Wow! ¡Qué me da! Voy a ponerme el otro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! A ver, no sé si lo haré bien. ¡Ah! ¡Que viene por mí, me hincha, tío! No se le está pegando, pero yo cuando me acerco a él me da. Y cuando quiero darle, no puedo. ¡Ay, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Te lanzo otra de estas, si puedo. Toma. Dios, que me da, tío. Me mata. Oh, el sirviente dice... Vale, de asistencia y tal. Vale. Ahí está. Un poquito de estrategia por aquí. Genial. Dale, dale fuerte. Esta no tiene miedo, ¿eh? El bichaco ese. Mirada felina. Otro mirada robótica. O tipo golem. Otro parece que es un mandado de la otra. Venga, vamos. Algo pasa, algo pasa. Aquí va, aquí va.
¡Oh, oh! ¿Quién viene? Uno nuevo. ¿Invisible o qué? Ahí lanzando la onda. Mira este. ¡Guau! Pedazo de explosión ha hecho este. No sé, al final se nos va a unir a nosotros. Esta tiene más pinta chunga. Ojo, ojo. Vale, esto ni le tiene miedo al fuego ni nada. Bueno, bueno, bueno. Estos son los malos, ¿te parece? Cuidadín ahí. No está señalando. No será consumido por la llama, dice. Pero bueno. Vale, la lanza. Vamos a darle rápido. Ojo esta. La tenebrosa no se queda de la lanza. Esta Seide, el héroe de los azures. Bueno, bueno, ahora podemos manejar este. Es un R1 y luego hacer las técnicas. Ok. Y luego la barra esta y tal. Muy bien. Vamos. A ver qué hacemos aquí. A ver, este primero, el del cuadro, a ver qué tal. Derrotar al lancero, tenemos que derrotarlo, Pero dale. ¿Tirando? Sí, sí, sí. Ya no. Esperámoslo. ¡Cuidado que viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Viene, tío! Queda uno, nada más, de poder. ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! Bien, bien. Por lo menos de momento. Está guay la batalla, ¿eh? Muy épica. Aquí de espadachina samurai. Lori, concéntrate. A ver, esto no ha acabado. Bueno, bueno, bueno. Mira, mira. La rapidez que tiene ni el ojo humano es capaz de seguirlo. Está muy guay los dibujos, la verdad. Es una serie de manga de anime. Bueno, bueno, las llamas. Ahora la batalla muy espectacular, La musiquita también muy épica. No debe faltar un buen juego. Lo único que le hace falta es que pesque. Que tenga ahí una cañita y podamos pescar por ahí. Un pececillo. Ahora vas a ver. ¡Ojo! Ha cambiado la espada. ¡Madre mía! ¡Qué guapo, tío! Pues me está pareciendo chuli, Dios, Dios. Fantasma noble, dice. ¿Cómo se concentra, chavales, con la espada? Bueno, bueno, bueno. Si viene, poder. El nudito para, dice. No puede parar ya. Superataque. La ha parado, algo ha pasado. Dios. Madre mía, que anda vital, chavales. La leche, cómo limpia eso. Está ahí. Buah, no ha podido aguantar la onda. Menuda ráfaga. No, por eso este le estaba diciendo que parara. Se ha cargado el pueblo, seguro. La aldea. Si está un poco herida. Pero madre mía la que ha liado. Es una chica, ¿no? Saber, yo creo. ¿Qué ha pasado? Pues no lo has visto. Vale, este es el maestro. Ok.
Y este con las vendas. Valeramosagar. Miyamoto Iori. Más. Entendido, ¿vale? Este que le hace caso y se espera. Vale. Parece que tienen ahí como un acompañante que les ayuda a los combates. Cada maestro tiene ahí uno. Muy bien. No dejamos que escape, dice. Espera. Ya, hemos subido de nivel. Guay, un par de nivelitos. A ver. Ok, lo de grabar, ¿vale? Tenemos 21 archivos. Madre mía, ¿por qué quiero tanto archivo? Pues nada, creamos ahí un... Vale. Aquí grabamos. Aquí lo tenemos, el prólogo. De acuerdo, a Blinding Night. ¡Ojo! Vale, aquí sigue con la historia y tal. Aquí comienza Fate Samurai Remnant. La presentación, ¿vale? La demo, lo mismo, ya no hemos pasado la demo. Vale, aquí nos explica, mira, mira los esqueletillos estos. No sabía yo que iban a aparecer zombies de estos también. A ver. Vale. Tenemos que ir por diferentes escenarios. Mira, perrito. Tiene buena pinta, ¿eh? Muy japonés, por supuesto. Nada que ver con lo que estamos acostumbrados a jugar, pero... Está muy chulo, ¿eh? Mira, mira. Ya está. Sé que hay bastantes luchadores, ¿eh? Bueno, unos poquillos, tampoco es que... Mira, el que hemos visto antes. El de las vendas. ¡Ojo! ¡El Kipemon! Una acción RPG en toda regla, vamos. Tiene buena pinta, ¿eh? Ya os digo. Ahora a mí me ha gustado. Lo único, eso, que no viene traducido de momento es la demo, pero bueno. Supongo que al menos lo traducirán al español. Qué guapa la música también, ¿eh? Y con la trifuerza esta. Y todos tienen poderes, ¿eh? Esta con los tatuajes. Los rollos. ¿A Dorotea? Dorothy. Nuestra hermana. Pinta bien, ¿eh? El jueguito. 70 euros. El Fate Samurai Remnant. Vale, y lo tenéis para todas las plataformas. De acuerdo. Ahí está, la edición digital y todo. De lujo. Omega Force, vale. Y Koei, esto. Muy bien. Aquí está. De acuerdo, que podemos guardar los datos. Volver a la pantalla. No. Pues nada, no quería ir a ningún lado. Vale, pues hasta aquí la demo. Un saludito para todos. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un poquito de like ahí. Poner pulgar hacia arriba y comentarme algo, chavales, que estáis un poquito callados. Venga y calladas. Un saludito para todos y para todas. Nos vemos en la próxima. Bye.